elegí tres libros que pertenecen a autores que, como yo, escriben para edades muy distintas. Y los elegí también porque todos pertenecen o pertenecemos a un movimiento literario que se llama La Nueva Sinceridad. El efecto que se busca en el lector es conmover, o sea, mover de un lugar a otro lugar a nivel emocional. El primer libro que elegí es este de L. Lockhart, cuyo nombre es Emily Jenkins, que a veces firma como Emily Jenkins, a veces utiliza otros seudónimos. Éramos Mentirosos es una novela muy sorprendente, es una novela poética, es una novela muy triste, es una novela muy sincera, con una cadencia muy particular, muy fluida, muy agradable para leer. Y me parece que Emily tiene un talento notable para encontrar esa voz juvenil que es realmente bien difícil de lograr cuando ya estás en una edad adulta y necesitas volver a regresar a la adolescencia y a la voz de los adolescentes. El pasado es un extraño país. Trata acerca de la historia de Anna Goldberg, que es una mujer que tiene una condición bastante particular que se llama hipertimesia o memoria superior autobiográfica. Es una condición real. Y lo que le sucede a las personas que sufren de esta condición, y digo sufren porque para mí sí sería un sufrimiento, es que recuerdan cada segundo de su vida. Entonces mi personaje decide que ya no quiere seguir acumulando recuerdos, que esta película que está registrada o grabada en su memoria tiene que cesar en algún momento porque es una situación realmente insoportable. Entonces se aísla del mundo, pero cuando la conocemos en la novela, tiene un sueño de amor muy chistoso con Fidel Castro. Y a partir de este sueño de amor con Fidel Castro, ella decide que quiere volver a sentir esa misma sensación tan placentera buscando el amor. Hay viajes por el mundo porque la historia de Ana es una historia de recorridos por muchas ciudades. Fue la primera oportunidad que tuve de escribir para un público distinto y porque es un libro que le dediqué a mis padres y entonces es un libro que le tengo mucho cariño. El libro que elegí en tercer lugar es un libro de Antonio Malpica, o Toño Malpica, que es una persona que yo quiero y admiro muchísimo, que se llama El color del trigo. Y este libro nace a partir de la dedicatoria adentro del Principito. Saint-Exupéry le dedica a su mejor amigo de la vida, que es León Bert, este libro. Le pide disculpas a los niños por dedicársela a un adulto, pero dice que esta persona merece la dedicatoria y da tres razones. La primera es porque es su gran amigo de la vida y le está pasando muy mal en ese momento. Tiene hambre y tiene frío y tiene miedo porque está en la guerra. En segundo lugar, porque es un adulto que entiende muchas cosas, incluyendo los libros para niños. Y en tercer lugar, porque en realidad León Bert es un niño. Entonces cambia su dedicatoria al final y dice para León Bert cuando era niño. Es una de mis anécdotas favoritas de la literatura y además la belleza de haber encontrado en esta anécdota un punto de partida para una historia de aventuras y de amistad que es El color del trigo. Es de los libros más poéticos y mejor logrados de la literatura infantil mexicana, sin duda alguna. No hesito para nada en decir esto. La amistad entre León Bert y Saint-Exupéry, o bueno, el pequeño Antoine, o Toño, como se llama en la novela, es un ejemplo del amor más puro que existe, que es el amor de una amistad verdadera que dura toda la vida.